Debido a la presencia de la infección por coronavirus 2019, NCOV, así se le llama, y en virtud de lo manifestado por el excelentísimo presidente constitucional de la República de Guatemala sobre la declaración de emergencia sanitaria internacional de la OMS-OPS, y con la finalidad de proteger la salud y el bienestar de la población guatemalteca, y en base al Código de Salud y el Código de Migración, dispone lo siguiente: 1. Limitar el ingreso de toda persona extranjera que en los últimos 15 días haya visitado la República de China. Y 2. Permitir a toda persona guatemalteca que haya permanecido en el territorio de la República Popular de China en los últimos 15 días ingresar al territorio guatemalteco, pero bajo el cumplimiento del protocolo de salud establecido. Este protocolo incluye varios pasos, y los pasos son los siguientes: una entrevista inicial. De la entrevista se evalúa si tenemos que hacer un examen físico completo, y de allí, si fuese necesario, la persona puede ingresar o lo podríamos trasladar a un servicio de salud pública para el debido aislamiento y tratamiento por parte de los servicios del Ministerio de Salud. Se verificará mediante la revisión de pasaportes si una persona ha permanecido en los últimos 15 días en la República Popular de China, con la finalidad de reportar a la unidad de vigilancia epidemiológica correspondiente en los puestos migratorios terrestres, marítimos y aéreos. Hemos tenido ya a cabo un kiosco que, en base a un convenio entre Aeronáutica Civil y este ministerio, se instaló en el Aeropuerto Internacional La Aurora. En conjunto tenemos médicos especialistas con una cámara térmica, el cual está llevando inspección de todos los pasajeros que pasan a través, que ingresan a Guatemala a través de dicho aeropuerto antes de migración. Se está tomando las temperaturas. En dado caso hay alguna sospecha o un indicio de una alta temperatura a través de la cámara térmica, el Ministerio de Salud ya tiene un protocolo establecido para llevar a cabo.